Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Voy a pochar unas ciruelas. Voy a poner, fíjese muy bien, vino blanco, ciruelas, un anís estrella, para la gente que no lo conoce, este es el anís estrella. ¡Órale! Ahí está, espera, ahí está, anís estrella, ¿listo? ¿Ok? Raja de canela, dos voy a poner, y vino tinto. Lo voy a dejar hervir por aproximadamente 20 minutos y luego le voy a agregar caldo de pollo. ¿Eso es pochar, Manny? Eso es pochar, exactamente. Eso es pochar. Eso es pochar. Sumergir un alimento en agua. No, ¿ok? Orale. O en un caldo o en un líquido. Ajo, tomillo y echalotas. Muy ¿ok? Bien. Y voy a poner aceite, tomillo y sal en un recipiente. Sí. Voy a mezclar perfectamente. Sí. Y con esto voy a barnizar mi lomo por todos lados. Aquí yo no le pedí a mi carnicero que le quite el espejo. Se llama, es grasa, pero se le dice espejo. Nada más. No lo voy a quitar por ningún motivo. Vean nada más que rico. Y se va a empezar a sellar. Y luego por te lo quiten, si quieres. Hay gente que recetas que sí que exactamente, retira. Porque el cerdo es una carne magra, recordemos, muy buena, mucho mejor que el pollo y que la res, la verdad. Para que se le quite el pollo y a la res andar presumiendo. Entonces, y no se llama puerco, se llama cerdo, ¿ok? Se oye muy fuerte. Pero bueno, así se llama. La mejor programación en vida y hogar para verte y sentirte mejor. Síguenos en Facebook como Cadena 3. En Twitter como @cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Vida y Hogar y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.